Gracias Estudios, estamos aquí en La Plata y es un placer estar al lado de nada más ni nada menos que la Brujita Verón. ¿Qué tal, Brujita? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, ¿vos? ¿Extrañás jugar en la selección o no? ¿Por qué? Quiero jugar un fácil, no tengo ningún fósforo. No, no extraño, no extraño. Macho, perdón, señor, estamos haciendo una nota. ¿Un fósforo, nada? No, vaya a pedir. ¿Qué tiene fuego para este tipo? Bueno, está bien, me necesito asustar, con esa cara de ladrón de estéreo. ¿Cómo ladrón de estéreo, señor? ¿Cómo cara de ladrón de estéreo? Tiene que tener algo, ustedes lo que chorean estéreo tienen siempre. Bueno, contame un poco, ¿estás extrañando la selección o no? Sí, se extraña. Seguro que le hace falta a Uruguay, ¿no? Porque estaba medio caído. El otro día lo vi con Colombia. Parecía que ganaba, pero no. ¿Qué? Uruguay, ¿qué? ¿Está Uruguay? ¿Dónde va a jugar la selección Uruguay acá? Pará. Tu ciudad, vos cuidado. Abreu, no es ¿cómo Abreu? ¿Cómo Abreu? No le falta el respeto. ¿Cómo Abreu? Con la mano a otro lado, ¿eh? Con la mano guardatela para otras cosas. Es un excelente jugador, pudo jugar en el exterior. Che, se te cayó el sombrero de cowboy. ¡No! ¡Qué sombrero de cowboy, señor! ¡Quedó la corredita sola! ¡No lo conoce! ¡La Brujita Verón! ¡Colgado de la camioneta! ¡La Brujita Verón! ¡Voy para hablar con este! ¡No! ¡Quiero saber todo! ¡Te digo la verdad! ¿Cómo fue? ¡Está loco! ¡Lo de la expulsión! La gente quiere saber el cholulismo así en general. ¿Estás de novio? ¿Deje algo? Basta, salí. Te salió el guardabosque ya. Te salió el guardabosque de adentro. No eras así. No eras así. Antes. No podemos trabajar así. ¿Estás de novio? Sí. ¿Estás de novio con Panam? Está confirmado. ¿Cómo la conociste? Contame cómo fue. Boliche, un amigo en común nos presentó y bueno, a partir de ese momento. No, no dije nada. Estaba muy oscuro. ¿Por qué? Porque le dé bola a este. Chicos, por favor, estamos en el medio de la calle. Te está haciendo pasar un papelón a esta figura. Se está tocando el culo. ¿Qué es ese? ¡Mira! ¿Así te la ganaste? ¿Fuiste así? ¡No! Me imagino, desesperado. ¡Quiero salir con vos! ¡No! ¡Hay que ser más sutil, más romántico! ¡Pum! ¡Al grano fuiste! ¿Cómo fue? ¿Un cruce de miradas? No, hablando. Se pusieron a bailar. ¿De qué hablaban? No. ¿De qué hablaban? ¿Qué me importa, cara? A ver, dame un consejo, a ver si una vez al día de mañana yo me puedo ganar una buena. Si se ganó esto, una buena mía, imagínate yo. Es un tipo fachero. Pero, ¿estás bien? ¿Estás enamorado? Estoy muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! La forma de hablar. Me encantaría preguntarle a ella, ¿qué? ¡Chico! ¡Salí! ¡No se puede trabajar de esa manera! ¡Ahora entendí! ¡Basta! ¡No se pide más! ¡Madre mía! ¡La Brujita se vino con la escoba y todo! ¡Madre mía! ¡Deja la escoba en tu casa! ¿Cómo haces para que tenerla tan muerta con vos, no? ¿Qué la va a tener muerta si cuando la ves sabe cómo se ve por él? ¡Un mástil! No, Brujita, queremos agradecerte por la nota. Ahí tenés a Marcelo Tinelli. Decide lo que quieras. No, un abrazo, Marcelo, y bueno, lo felicito por el programa y además, bueno, espero que me siga dando bola. Y a ustedes también, manga de forro. Te tiene bola la que ya sabés, quédate tranquilo, que tenés la vaca atada. Qué bárbaro, qué linda buen chica. Tipo. ¿Eh? Buen tipo. Se la merece, la verdad. Sí, sí. Pero igual. ¡Anda!